¿Qué tal amigos de BroDBG? Bienvenidos nuevamente a un gameplay bastante especial. Esta vez vamos a jugar Bravely Default 2 y me acompaña obviamente el creador de los RPGs que existen en todo este mundo. Bueno, no es el creador, pero quien se aventó la reseña de Bravely Default está conmigo, Jorge Díaz. ¿Qué tal todos? ¡Feliz! Oye, lo estás jugando en español, qué bonis, qué padre. Estoy jugando en español, es que luego nos dicen, siempre nos preguntan. ¿Está en español? Que si está en español, sí está en español, es español de España, sí. Pues para que lo tengan ahí en mente. Vamos a jugar un ratito de Bravely Default 2 y explicarles más o menos cómo funciona, porque creo que hay mucha gente que no probó nunca ni el primero, ni el segundo, podríamos decir. Sí, el Second Layer. Y este tenía un demo aparte. Seguro no saben que hay un demo que puedes jugar no sé cuántas horas y te deja en el tercer episodio, creo. Y le puedes entrar y ahorita bajarlo gratis y ya si te animas, te lo compras. Luego, pero sí, obviamente compras el juego. No saben jugarlo. El juego salió originalmente en 2012, 2013 para 3DS y ahorita como son las generaciones de rápido, seguramente no existe en la mente de muchos jugadores jóvenes Bravely Default, ¿no? No, incluso Bravely Default, el primerito, ya sí. Es un objeto de colección, Jorge Díaz. Sí. Una pieza solita, unos 3,000 pesos más o menos. ¡Ah, qué perro! ¡Qué bueno que me dices! Porque para ver cómo lo vendo, para venderlo. Para que necesito la... No, sí, ya es un poco caro Bravely Default. Claramente lo pueden comprar en digital y va a salir a precio normal, pero ese es más o menos en lo que anda costando Bravely Default. Esta es una... Híjole, diremos, ¿es una secuela directa, Jorge Díaz? No, ni siquiera. Bueno, ¿no? O sea, ocurren dentro del mismo universo, el 1 y el 2 son secuela directa. O sea, Bravely Default, son cuatro juegos. Bravely Default, que es el de 2012 de 3DS. Bravely Second End Layer, que también es de 3DS, tipo 2014-2015. Luego salió Bravely Default Fadeus Effect, que es de teléfonos y ese ya no tiene nada que ver. O sea, el 1 y el 2, sí, son secuela directa. Y este, que es Bravely Default 2... que es el cuarto juego de la serie, el primero que sale en una consola casera, que es Switch, es en el mismo universo, pero separadas las historias, no tienen nada que ver una de la otra. Exactamente. Entonces, no tienes que haber jugado ninguno, si esa es la pregunta, nunca, no tuviste que haber jugado ninguno. Esa es la primera pregunta que siempre les contestamos, que si es que tienen que haber jugado los otros, no tienen que haber jugado, y fallé, los otros títulos de Bravely Default. ¿Por qué se llama Bravely Default? Esa es la principal mecánica que tenemos en este juego. Como pueden ver, es un RPG por turnos, muy típico, pero cuenta con estas opciones donde puedes escoger hacer Brave o puedes escoger hacer Default. Si haces Brave, quiere decir que estás apostando. ¿Sí le deberías apostar? Pues, como pidiendo, yo lo llamo crédito, como pidiendo prestados turnos del tú del futuro. Es decir, si una batalla RPG normal es turno del enemigo, turno del personaje. Turno del amigo, turno del personaje. Tú lo que haces es pedir prestados hasta 3 turnos extra, o sea, 4 en total. Pero, ¿cuál es la desventaja? Mira, vamos a usarla ahorita. Ah, pero estos están medio mensos. Bueno. No pego 4 veces seguido. Ah, pero es el mago blanco, entonces no pega tanto. Entonces hiciste 4 turnos en uno solo porque pediste prestados 3. Pero ahí está el numerito, ¿no? Ahí del lado derecho pueden ver que con Gloria, que es con la chica que hicimos Brave, está en menos 2. Entonces tienen que pasar 3 turnos completos para que vuelva a tener 1, para que ella pueda volver a realizar una acción. Sí. En este caso, mira, si hacemos default, lo que hago es acumular turnos. Simplemente, y aparte te defiendes, haces guard. Entonces, las peleas pueden ser tan dinámicas o tan, podríamos decir, fijas, como ustedes lo quieran ver, dependiendo a qué se enfrenten. Ahora estamos peleando contra unos monigotes súper normales, donde podríamos haber eliminado todo. Pero si a veces dejas pasar, o sea, se te bloquean los 4 personajes porque usaste Brave con todos y de repente uno de estos monos acumuló muchos turnos, porque también los enemigos pueden hacer Brave y Default. Sí, así es. Pues te pueden chingar en esos 4 turnos que ellos sí tienen, ¿no? Esa es como la... Sí, es como cualquiera... Tú dijiste hace rato apuesta y sí puede ser la naturaleza de apuesta que tú dices, híjole, yo calculo que si pido prestados 3 turnos con cada uno de mis personajes, me los chingo a todos en un turno solo, ¿no?
¿Por qué? Porque en experiencia te dan bonus de experiencia si no recibes ningún daño o si linkeas peleas una tras otra sin recibir daño, etc. Quizás se multiplica. Pero, como dices, lo malo es, puta, si ya me gasté todos mis turnos y pedí prestados por adelantado, tus personajes se quedan pendejos esos tres turnos que restan vulnerables. Entonces, exacto, aquí lo vamos a ocasionar. Para que lo vean. Aquí no nos va a alcanzar, a menos que traemos acá el principito este. Pero no, no lo vamos a lograr. Mira, ya no sé. Mira, ahí está, bloquea tres personajes. Y no pueden hacer nada. Pero traemos un NPC de ayuda que en la historia del juego se te integre ciertas veces a tu party algún NPC, pero mira, tío, estos sí los vamos a alcanzar a tumbar a todos, tío. Y ahí, como vieron, no pudo actuar el ¿cómo se llama? El bardo. Lo traes de bardo, ¿no? Lo traigo de bardo a Elvis. Sí, a Elvis. Entonces, todos los que tienen en números negativos a la derecha no pueden actuar en ese turno. ¿Por qué? Porque los pediste prestados, hiciste Brave, ¿no? El juego regularmente no te pide... O sea, lo puedes jugar en su mayoría como un RPG tradicional, pero inevitablemente sí o sí te van a salir mini jefes o jefes que te van a, pues, exigir que estés muy mamado o que uses bien el sistema de Bravely Default. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa con algunos jefes que preparan ataques muy cabrones, que se tardan dos o tres turnos entonces en cargarse. Entonces tú puedes aprovechar para hacer default, o puedes aprovechar para hacer buffs de que me subo la defensa, me subo la evasión y me subo la accuracy, y luego haces default y el güey ya te pega, no te pegó mucho, y ahora sí tú sueltas la rebatida, que esos turnos que ya guardaste se los avientas de un putazo solos, y exacto, muchos jefes te exigen eso. En general te diría que los jefes son complicados, ¿eh? Sí, o sea, sí van a perder en algún punto. Porque entras y de repente no es el jefe, tiene otros cuatro minions alrededor y los bufea esos se hacen también bufos. Entonces tienes que aprender a veces qué personaje sí arriesgar, qué otro personaje no arriesgar. Sí tienen que tomar en cuenta el sistema. Mira, aquí vamos a hacer puros cantos, vamos a hacer puro Brave con el bardo. Bardo padrísimo. Y el bardo lo que hace, pues, es cantar y bufear, ¿no? Eso es lo que... Yo quiero que le vaya bien a Bravely Default, ¿sabes por qué? De este en particular, porque revampearon todos los jobs y ve esos trajes. O sea, el White Mage no es el tradicional White Mage de Final Fantasy como lo eran en los Bravely Default anteriores. El Bard tiene, ya viste, su falda esa de pavo real. De pavo real. Ajá, elegantísimo, van a estar esos cosplay. Y eso también es otra parte fundamental del juego, ¿no? Los jobs. ¿Tú qué has visto? Ahorita estamos jugando con... Este es monje, bardo, la otra chica es White Mage. Y al otro lo traigo como de freelancer. ¿No le porque Warrior? Lo quiero subir. Sí, pero ya lo terminé. Ahorita les explicamos cómo funcionan las clases. Ahí actuaste tres veces, cuatro veces seguidas, porque pediste los turnos. Ahí trabé a todos. Todos están atorados. No pueden actuar. El castor ahí nada más, ¿no? Pero lo tienes en español, sí, ¿no? Tienes el príncipe castor. El príncipe castor. ya pediste. O sea, si se fijaron, te quedaste como tres turnos sin poder hacer nada, ¿no? Y eso luego pasa que llega una segunda oleada de enemigos. No sé si te ha pasado eso de que linkeas batallas. Puedes cuando, están, hacer cuando en el mapa chingo. Están dos pegaditos, mira. O hay un ítem que hace que vengan en oleadas y estás una tras otra. Entonces, si tú te gastas todos sus turnos, llega una segunda oleada y como tú estás atorado, pues te chingan. Y aparte eres más débil. Ok, mira, aquí les vamos a explicar en el menú. Lo primero, tienen aquí... Bueno, vamos a curar primero. Tienes el diario de viaje que te muestra el mapita y como las misiones que tienes en en curso. Tienes por acá objetos, típico de cualquier RPG, todos tus lo que le puedes equipar a tus personajes, para curarlos, bla bla bla. Magia, que aquí la magia, puedes usar los spells fuera de batalla, sobre todo los de cura, para que en el inter cures a tus amiguitos. El equipo, puedes ahí equipar a todos tus muñequitos. Hay un sistema para hacerlo recomendado, o sea que el mismo juego te les ponga las piezas que son más óptimas para cada
para cada trabajo, y aquí es donde viene también lo interesante de Bravely Default, que son los jobs o son las clases. Uh-huh. Cada personaje puede cargar dos clases al mismo tiempo, ¿no? Y aprovechas las habilidades que con cada clase hayas liberado. Cuando subes de nivel, no solo subes de nivel de, podríamos decir, el típico nivel, sino que también las clases tienen niveles. Aquí traigo ahorita a Seth, que es el personaje principal, lo traigo de freelancer o aprendiz. Y yo digo, ah, pues lo voy a poner de principal como el knight, ¿no? Que es el que ya, como el guardia, el que el ya tenía. Que ya lo desbloqueamos las 12, los 12 niveles. Y secundario traigo el aprendiz. Entonces quiere decir que en batalla y fuera del mapa, muchas de estas habilidades activas o pasivas las vaya a poder aprovechar mientras los haya Sí, liberado. Es ahí donde viene la estrategia. O sea, el primer juego que hizo esto del main job y el sub job fue Final Fantasy XI, porque era un MMO. Y tú lo sabrás, uh-huh. ¿no? Tú que jugaste otros MMOs, era muy importante decir, bueno, ¿qué traes? No, pues está muy cabrón. La combinación dragón con Warrior es la mejor porque te da más HP y más defensa. O por ejemplo, si traes a una maga, uy, ahí traes a Beastmaster. Si traes a una maga, ponle Red Mage con White Mage. Entonces va a poder usar una espada y usar spells curativos. Entonces, el nivel de estrategia se vuelve más profundo porque tienes que elegir no solo un job, sino dos. Ajá, y combinarlos. O sea, combinarlos. Por ejemplo, ahorita que la traigo a la Monk. La Monk hace como muchas habilidades sola, donde se pega a sí misma, ¿no? Sí. Entonces, tal vez si consigues una clase que se regenere la vida sola, o uh-huh. a lo mejor haciendo la White Mage, es una combinación muy sencilla. Se puede curar sola uh-huh. y al mismo tiempo pegar, ¿no? Puedes hacer Tiene una habilidad que con cada golpe tú recuperas la mitad de HP. Entonces, si lo combinas uh-huh. con Monk, ahí ya ganaste, porque, o sea, es combinar así habilidades. Por ejemplo, lo que hace Monk también es que te da muchísimo HP. Entonces, si lo combinas con Warrior, tienes la fuerza de un Warrior con el HP de un Monk. Y así hay combinaciones infinitas. Digo, hay unas menos efectivas. Obviamente, si combinas un Warrior con un Mago Negro, pues no hay mucho que aportar. No sirve de mucho, ¿no? Cada muñequito, cada uno de estos cuatro personajes sí tiene como unos stats base sí. para que los aproveches, ¿no? Con ciertas De hecho, te da una sugerencia. Cada que consigas un nuevo job, la imagen que te sale es del personaje del que está sugerido que lo uses. Es decir, por ejemplo, desbloqueaste Gambler, que es un job nuevo, que es un güey que tira dados y es a la suerte, y te pone que es Seth o el personaje principal, no sé cómo tú le hayas puesto. Yo le puse Yo le dejé Seth. No, igual. Yo le puse Edgar, un pedo así. Lo Jorge Díaz. Edgar. Mira, acá vas a regresar. No te les mostré el cambio. Lo voy a regresar a hacer el freelancer. Ajá. Y también lo que le hacemos, el equipo, por ejemplo, si le dejo la armadura que trae de Warrior, le pesa, güey. Entonces no me conviene, entonces mejor lo cambio a que tenga ahí su que esa es otra parte bien chida. En los RPGs tradicionales, incluso Final Fantasy, tú llegabas a cualquier pueblo y comprabas solo el mejor equipo. El de madera, luego el de iron, y luego el de mithril, y luego el de gold, ¿no? Y ya, y se lo ponías a todos. Aquí tiene un sistema de peso por job, que depende del job que te pongas, tienes un límite de peso en tu equipo. Y entonces, por ejemplo, si le quieres poner a huevo unas dobles hachas a una maga blanca, pues te va a costar, ¿no? Y no vas a poder usar tanta defensa. Entonces, ahí juegan mucho también con que varíes tu inventario. O sea, lo que no quiero es espantar a la gente, porque no es a huevo que lo juegues así de profundo. Tal vez si lo pones en hard, en normal, pues lo puedes disfrutar como un RPG tradicional y punto. Pero ese sistema uh-huh. de pesos sí se me hace bien padre a mí. Mira, vamos a intentar atrapar. Ahí tiene debilidades. Ah, tienes el Beastmaster, ¿no? Ajá. Beastmaster es un job que te permite atrapar monstruos una vez que los debilitas. ¿Sí lo atrapaste? No. ¡Fallamos! En la veracidad. Y luego eso, Beastmaster al principio puede parecer muy inútil, y luego ya cuando atrapas monstruos muy fuertes, ya contra un jefe así de que le bajas 9999 y era según el job más inútil. Y a ver. Pero sí requiere chamba, otra vez. Ya dale Brave, dale default con todos y con ella dale Brave. Lo vas a atrapar sí o sí. Bueno, pero lo mató el otro culero. Pinche castor, güey. A ver, pero lo tienes que debilitar. No, lo tienes que debilitar más.
Yo creo que le creo pegues. Que sale uno, dos. Y ya el catch, ¿no? A ver. Lo vas a matar. No, no, ah, no. Que te regresa el counter, ¿no? Ah, mira, ahí está. Ah, ya está, lo atrapamos. Tere. Ya ves, vino la segunda oleada y Gloria está sin turnos. Entonces ahí Gloria pero, no va a poder mira, atacar. Aquí con... Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Mira, y acá con esta chica haces dos, no le bajamos tantos turnos. Le aplicas aquí. Mira, te va a enseñar mi combo mágico. A ver, ¿qué vas a hacer? Agarras y le dices artes marciales. Te tonificas, sí, exactamente. Ajá. Luego haces talonazo volador. Y luego te curas. Que pega machín. Y luego del Freelancer tienes esta que se llama Obsequio, donde te curas el 20%. También ella tiene uno. La Monk tiene el tercero, creo. No, hasta arriba. Es el de. No, esa, carga de energía. No, es ahí está, interior. Eso. Pero es puntos de magia, ¿no? Lo que te. Ahí está, tu huevo. O sea, está. Sí, es el combo ganador. De hecho, el Monk es un job que está hecho para jugarse solo. De hecho, podrías tener a cuatro Monks y pasar el juego sin un mago. Tiene un montón de variantes. Sí, sí puedes. Tiene un montón de variantes el pinche juego. Cada quien que juegue Bravely Default 2 va a jugarlo totalmente diferente, se los juro, porque van a ser combinaciones propias. Así. Hay gente que escoge como visualmente, así como, yo quiero que mi personaje principal se vea bien chido y le pone la clase con la que se ve bien chido, ¿no? Y ya. Es como el... Y sí se puede, que es lo chido. Oye, ¿cómo viste ya el cambio a Unreal Engine 4, pero todavía con dibujitos, con ilustraciones de Akihiko Yoshida? Se ve bonito, se ve bonito. Obviamente 3DS tenía su encanto porque era portátil y todo, pero aquí se ve bien, o sea, me recuerda mucho, ¿te acuerdas cuando se quejaron que Fire Emblem los muñequitos tenían pies de pico? Sí, aquí es algo medio similar, pero... Es que no pueden verse 100% realistas si es un juego de fantasía con ilustraciones de Final Fantasy, tampoco manchen. O sea, sí, no se puede. Pero los modelos de los monstruos en 3D, chido, a ver. Ahí por qué corren de ti, porque ya eres muy fuerte, ¿no? Porque ya soy muy fuerte, entonces, obviamente, aquí acabamos de pasar un jefe que no lo pusimos genuinamente porque me tardé como una hora en... Están difíciles los jefes. En matarla. Bueno, ni siquiera las matas, sino en derrotarlo. Sí. Y... Dije, ¿sabes qué? Mejor les explicamos de qué se trata el juego y cómo funciona. Y cada jefe que matas te da su job. Te da su job, de hecho, el tutorial para aprender a usar el job es cada jefe, porque usa las habilidades de cierta manera y así, a ver cómo está el pedo ahí. Mira, como buen Tails o como buen Final, tiene sus conversaciones de grupo. Hola, amiguito, ¿qué pasa? Y el príncipe Castor dice, soy demasiado rico como para que mis empleados me traten bien. Y así como, pues sí, brother. Ajá. Pero descubres más de los personajes, ¿no? Por hacer este tipo de... Y de hecho, luego las puedes revivir. Te da la opción como de revisitarlas y así, por si quieres ver la película completa. Están acá en el... ¿Qué es en el diario? Sí. Puedes ver todas las películas completas, sí. Como The Last of Us español latino, no sé. Película completa. Como The Last of Us película diario, hubo un año en el que todos veían The Last of Us español latino película completa. Y acá también puedes ver como el mapita. Mira, esta es otra parte que les vamos a enseñar, Jorge, también lo dejé listo. Cada pueblito tiene una doña vieja, la vieja pesquera, la vieja del barco. Es la misma, pero es como la enfermera Joy, ¿no? Está en todos los pueblos. Ajá. Está en todos los pueblos y lo que hace es que mandas un barquito a explorar, como si fuera un Street Pass, podríamos decir. Uh-huh. Street Pass de internet, que te trae cosas. Entonces ahí te va diciendo, el barquito llegó a tal isla y se encontró al personaje principal de, no sé, de X Brother. Y encontraste este tesoro y vas ganando tesoros. Entonces les recomiendo también siempre pongan el barquito a andar, ¿no? Para que pues, es la función, entre comillas, online, que realmente no interactúas con nadie en línea. El juego no es en línea, pero lo que hace es mandar a tu personaje a otro lado, ¿no? Y lo puedes jugar offline también. Y esto se supone que los developers lo metieron porque saben que en la actualidad mucha gente no tiene decenas de horas para grindear o para farmear. Y que se va a trabajar todos los días de Godín. Entonces déjalo en sleep
manda el barquito y cuando regresas te vamos a dar un chingo de orbes de experiencia para que subas los niveles que te hubiera costado subir si te quedaras grindeando 10 horas. Claro, uh-huh, tardas más, pero pues habrá gente que no puede jugar tanto. Pues es una ayudita. Uh-huh. Sí, es una ayudita, exacto. Y aquí, déjale, les compro este de todo aquí a Don Tiendas. Para que... Ay, miércoles de plaza, para que sea miércoles de plaza. Y aquí también, cuando estás en el equipo, ahí te dice el lado derecho, te dice el peso, cómo sube dependiendo del equipo que vayas a comprar. Y también te pone como las armas que son más afines a tus personajes, ¿no? Eso es también lo que... Uh-huh. Mucho de lo que hace. Por ejemplo, la lanza sirve mucho para Beastmaster, entonces podemos comprar y se la equipamos de una vez. Aunque el arco hace más daño... Nah, pero está bien. Pero bueno, ajá, a veces hay armas que tienen más eficiencia dependiendo de qué tan útil sea el trabajo para las que las usan. Pero hay otras, uh-huh, que son solamente fuertes y ya, y así. O sea, hay de todo. Hay de todo. Mira, cuántos tipos. Hay armas, hay armaduras pesadas, hay armaduras más ligeras. Y esas son principalmente, pues son para clases más mágicas, ¿no? Uh-huh. El Yubón. Se lo damos yubón aquí a este brother. Creo que ya con eso estamos. Gracias, señor. Ya, adiós, adiós. Tapó la ilustración esa. Esa es uno de los landmarks, bueno, de las cosas más representativas de Bravely Default. Porque uh-huh, estas ilustraciones son un artwork, o sea, son parte del artwork de vienen en los libros y así. Y pues es arte precioso de gente que ha trabajado muchos años en Final Fantasy, ¿no? De que Bravely Default empezó como una secuela realmente de Final de Fantasy. La historia aquí es otra vez los cristales, ¿no? Ajá, o sea, sí. Los héroes de la luz, Warriors of Light, los cuatro cristales elementales, que es tierra, viento, fuego y agua. Y es, de hecho, Bravely Default nace como una secuela de un juego de DS que se llamaba Final Fantasy The Four Heroes of Light. Uh-huh. Muy bonita portada. Chéquenla. Sí, sí, una sí. Tipografía que parece de Final Fantasy de Legends, ¿te acuerdas? De los de sí. Game Boy. Uh-huh. Que no sí, son porque Final era portátil. Fantasy. Exacto. Ajá. Entonces dijeron, no, ya hay que quitarle ese nombre porque Final Fantasy ya lleva mucha carga y la gente asocia Final Fantasy con producciones triple A, ¿sabes? Entonces, uh-huh, como que ya no podían seguir poniéndole a todo Final Fantasy y dijeron, vamos a crear un nuevo IP, pero que continúe la esencia de los JRPGs tradicionales de 16 bits. Y fue el primer Bravely Default, ¿no? Esos paisajes. Sí, claro, ¿no? Claro. No, las cutscenes también están bien chidas. Que todo esté con voice acting si quieres y si no se lo quitas. Después, no sé si ya lo agarraste, pero viene un juego de cartas. No sé si te acuerdas que en el 8 y en el 9 había juegos de cartas, uh-huh, y la gente jugaba los Final Fantasy nomás por las pinches cartas y les valía madre el juego. Aquí hay un juego de cartas bastante, bastante, bastante padre que se parece mucho a Gwent, el de The Witcher. Okay. ¿Llegaste a jugar Gwent, uh-huh, en Witcher? Sí, sí, sí. Ajá, y se parece mucho y es una parte totalmente separada del juego, pero... Lo que sí, algo que tienen que saber si van a comprar Bravely Default 2 es que puedes pasar la historia y perderte de un chingo de cosas, porque hay toda una historia separada, que es la de las cartas, y aparte, esa, entre otras misiones secundarias, te desbloquean jobs exclusivos que no vienen en la campaña de la historia. Entonces tú, okay, puedes acabar el juego y perderte de jobs. Ahí te agarraste una side quest, ¿no? Agarré una side quest, que esto me pide que vaya otra vez aquí al subterráneo. ¿Pero ya te fuiste a dormir al hotel o...? Nah, pero podemos esquivar. Ah, bueno. Ah, porque ya te tienen miedo los estos, ¿no? Sí, podemos ir rápido por el... Cualquier cosa los navajeas. Ahí va. Sí, es una side quest. Se me perdió tal cosa, sí. Ay, es que a mi mamá le gusta mucho el pan. El que es bueno. Y aquí se va a ir... Oh. Que el juego tiene varias maneras de premiarte para subir de nivel, ¿no? Una de ellas es grindear. Pero ya que te corren los monstruos, ya no es recomendable porque ya no te dan tanta exp. Uh-huh. Ah, ahí va a salir un mini jefe, ¿ya lo viste? Un Don Culebra. Pero está bien perro, güey. Está bien perro, güey. El juego tiene enemigos vamos, así. Vamos a ver si está. Sí, sí está. Voy a grabar para que vean que
No le voy a poder hacer Te va a partir ni tu madre. madre. Y más si traes freelancer en vez de warrior. Mira, mira. Ah, es más, mira, vamos a tratar de... A ver, a ver, a ver. Y le pones el equipo recomendado con X en... La principal, luego... R2, ZR. A bueno. A mi maga la voy a regresar a que sea maga. Ajá, la maga oscura. Así. Luego y les equipo, das el equipo recomendado. Recomendado. Ahí está. Y recomendado. Ahí está. Ahí está. Luego, y esos son enemigos. Guardar. Algunos son parte de Zelda, los saves. Otros te dan ítems exclusivos. Y otros son parte de narrativas en las que te desbloquean nuevos jobs. No les voy a decir cuántos hay, pero hay un chingo, así un chingo de toda la historia. Mira, de pues Final nada más Fantasy. Aquí ve las pestañas, unos 3, 4, 5. Ahorita llevo 7. No, 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 pero yo baja más. Sí, baja. Yo creo que hay como unos 15. Ahí, por ahí vas, por ahí vas. A ver, a ver, a ver. Me va a partir. Nomás y brillante moradito. No guardaste, güey. Sí, sí guardé, sí guardé. Ah, sí, guardé. Ah, perdón. Sí. Pero no, no mames. O sea, hasta la música es diferente. Ajá, como la animación de intro, de mil de un putazo. Mames. ¡Oh! 700. No vas a durar ni madres. Creo que lo puedes dormir. ¿No tienes para dormir? Sí, hacemos lupa aquí con este y vemos que tiene. ¿Y cuánto? Un chingo de HP. 28 mil de vida. Tiene 28 mil de vida. No, magia blanca. Mira, vamos a usar. Híjole. No, pido doble. Curamos a todos. Y nos ponemos también aquí un escudito. Del coraza. Pero dale ye. Dale ye. ¿Sí me diste ye? Ahorita uno. Con uno. Ah, yo pensé. Luego... Ah, es que es de uno por uno, así es cierto. Sí, la coraza es uno con uno. Tajo sí. En cruz. A ver, puedes ver aquí. Si son débiles a hacha, no, ¿ah? Pero sí a tierrita. Entonces, pues vamos chingándonos primero. Primero a los y bebés. Falló, güey. Y qué mensis. Y acá con bardo. Mira, con bardo. Yo te daba el de acuerdo así, ¿no? Canto. Mira, cantamos una. Cantamos dos. Cantamos la del agro, que se la da al tanque. Ajá, al tanque. Y luego me va a curar con... Ah, ¿lo traías de White Page también? No, me eché una poción. Puta, se lo chingaron al pobre. No mames. Mira, me Tierra, mataron. Yo digo que solamente luches hasta el final y tampoco te esfuerces tanto, te van a ya matar sé, ya de todos sé. Modos. Mira, Arthur, mira, aquí vamos a hacer tonificación. Luego le damos el talonazo. Deja de por lo intentarlo. Que mate... A ver, con una serpiente que mates ya. A ver. La chingona es la morada, ¿no? Sí, pero no, trae sus bebés pues. Ahí. No, eso sí te agarran a picayelo, güey. Ah, hiciste tu combo ganador, güey. Hice mi combo ganador, pero no mames. Ah, mira, hizo default. Madre de no, Dios. No, pero entonces tienes que pegarle al otro porque no le vas a bajar nada al que hizo default. Ya tienes el especial, ¿no? No, tengo que hacer tres heroísmos. Ahí te dice, de hecho, ajá, tres heroísmos. Y ya, aún así vamos a perder. Dale el de tierra, ajá. Hay uno que hasta abajo, que es el que está más fuerte, que gasta más energía. Pero me va a morir, güey. O sea. Acá, luego. ¿Te pide HP? No, yo decía, hay dos ataques de tierra. Uh-huh. Y mira, y nos curamos está, porque está, según llevamos a sobrevivir. No mames, no mames, que fallas. Ahí está, ya mataste una culebra, te falta la otra. Y estás poisoneado aparte. Pero si aguantamos. Uf, mira. Con magia, primero cura. Levantamos, usamos Lázaro, como cuando revivió Lázaro. El Max Revive, luego, ¿no? Ajá. Cura Plus para todos. Por eso se llama Lázaro, ¿Sí será por eso? ¿Tú crees? Pues yo no creo, no encuentro otra relación para la traducción de Reis a Lázaro. A ver, ¿qué vas a hacer? Ni con la coraza salvaste al pinche Elvis inútil. A ver. Ahí está, ahora sí, ya vas a tener el especial. Se lo avientas a Don Morado. ¿Tú crees o mato a la otra serpiente de un madrazo, güey? Ay, que mataron al White Mage. Pero... Yo digo que lo revivas con Elvis. A ver. A ver, tú mira, con ella usamos 4 skills. Primero, miscelánea, como le gusta a la gente. De que, revivimos. Oiga, ¿qué me alcanza con 2 pesos? 5 pesos. Me tonifico.
Luego también tengo la de. ¿Con cuál me curo? Puntos de salud. Es con. Alquimia. Está Ahí este. está. El 20% te sube. Y arriesgamos, arriesgamos. A ver, quiniela ganador. Va a No. poder llegar con el morado. Y. Ah, es que está en default, güey. Le bajas menos Pero porque está en mientras le sigan default. pegando a Seth, todo esto. Ay, pinche Elvis. Y Pobre está Elvis, bien neta, inútil, se lo madrean bien cabrón, güey. güey. Siempre le toca los jobs más culeros. El Black Mage sí está chido, pero. A ver. Mira. ¿Tienes Phoenix Down? Sí. Ya está. Regresamos el. Este. Otra vez el don chingón. Me curo un poquito. Ah, estabas con Seth. ¿Cómo que No fallo? mames. No mames, no mames. Ataca acá. Canto el pie. No, pero es que estos tienen counter de magia, entonces. No, pero el canto es para ti. Si cantas al pie de tu ventana para ti, ya no, esos güeyes ya no les afectan. Ahí cantas al pie de su ventana. Ah, le aventaste potions. No, le aventé pociones y les canté a Y todos. les canté. Y lo Y ya lo mataron otra mataron. vez. El güey se revivió para cantar y se volvió a morir. Y mataron. No, ya No mames, chingaron ya a valió todos. madre, no pudiste matar ni a las verdes. Y está bien, Ahí está. no, ahí está. Muerto, Para que vea muerto que. ¿Y en este. qué dificultad está? En normal, me Esto está imagino. en normal, güey. En dif No, no, no en dif mames. en difícil está Sí, no, ya lo probé y no. increíblemente difícil, Sí, güey. O sea. por algo es difícil. Pero grabamos antes. También hace rato me encontré un caballo de esos de fuego Ajá. especiales. El primer golpe, 7000 de daño. Yo, ah, ok, güey. Sí, Órale. hay un chingo de jefes como escondidos y así, y hay unos muy cabrones. Pero aquí nos vamos a saltar esta pelea solo para, mira, adiós. Solo Adiós. recogemos el ítem de quest. Perfume para el muchacho. De gardenias. Lo bueno es que ya ahorita adentro todos te corren. Pues sí, pero sí te dan unas buenas madrizas, Ah, Jorge aunque los Díaz. agarres por accidente, sí. Luego más si no tienes el que si en el mapa tú les pegas primero con Y, obtienes una ventaja, ¿no? De turnos en el. Usa, ¿no tienes la piedra de Ajá. teletransportación? Sí, Digo, tengo. para La efectos de podemos ir. rapidez. Ajá, y con esa ya te al Ya principio te del deja ir dungeon. hasta afuera. Hacemos la misión secundaria. Y esa también Que te da esas experiencia y cosas te dan así. experiencias y cosillas, ¿no? Como. Y. No, estuvo bien, estuvo bien. Sí. Ah, Yo perdón, pensé que también. te había regresado donde mismo. Ah, Yo también ya. por un momento dudé, dije, Sí, no mames, por haberme salido ahí me regresó, no, güey. sí. No, 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 sí, está inteligente. Sí, es inteligente. Se ve que si sí tuvieron Q&A. Si hubo un Q&A donde, oye, es que usé Me la piedra y regresé me regresó. a ¡Ah! la salida. A ver. ¿Cómo que huele a patchouli? Por ejemplo, estos brothers en este pueblo hablan Con acento, ¿no? como con acento, pero me dice, hermana, para que le comprase recuerdos, o sea, como si fuera un Un modismo acento, de. sí. Y cada pueblo que vas es diferente. Eso me recordó mucho a. Lo hicieron mucho en Dragon Quest XI también. A cada lugar que visitabas le ponían como una identidad de lenguaje. Y acá nos dice que nos vayamos a mimir. Vamos a mimir aquí. A ¿Qué mí vamos, señor? a la meme. Nos mimimos un ratito. Y nos pide que vayamos. Nada más vamos a darle unos 10 minutitos más. Échale, Paramos. échale. Está Nomás chido. deja. La neta, yo creo que si están ahorita en su casa encerrados por culpa de la pinche pandemia y tienen un Switch y quieren un RPG, Bravely Default 2 Sí, es no. la opción, güey. ¿Cuál pandemia? Ya no hay, ya no hay. Ya cumplió un año, ya se fue. No, Ya ojalá. sé. Entonces, ¿ahorita qué Vamos vas a a dejar hacer? el pie. ¿Regresas a Freelancer? Regreso a Freelancer para seguirlo. No creo que me vaya a enfrentar a un jefe ahorita, entonces Sí. lo ponemos Freelancer Corte al para jefe, levelear un mira un poco. jefe. Ah, Freelancer vas a ir a funciona buscar mucho a. Ajá, no, date, date. al paliacates ese, al cholos ese, Sí, creo. al paliacates, ajá. ¿Que freelancers funciona mucho, dices? Para farmear. Sí. Para hacer farming.
De hecho, tiene esta madre que recupera objetos y así. Luego ya desbloqueas, obviamente no puede faltar el Thief, ¿no? Que es uno de los clásicos, el ladrón. Y ya ese, con ese también sacas un chingo de ítems y así. Que está bien. Mira, padre, y para... que por primera vez ya puedes usar el mapa en 3D, digo. Se ha podido desde 1997, pero en Bravely Default es la primera pero vez. Pero este le puedes dar la vuelta, güey. Ahí está, ajá, no es cámara fixeada. Y aquí vamos a subir. Aquí, según yo, puedes subir a esta montañita. Sí, hay un cofre. Un cofre, sí. Ah, mira, aquí abajo hay un cofre. Ya te corro. Eso es porque ya estás muy leveleado. Muy leveleado. A ver. Ahí subes y va a haber una señora que te va a decir: ¡ay, yo soy una señora! Ah, sí, el juego tiene ciclo de día y noche, ¿eh? Y algunas habilidades de algunos jobs funcionan mejor o únicamente de día que de noche. Esto solamente pasa en el mapa del mundo. Cuando tú te metes a un dungeon, si te metes de día, se queda de día todo el tiempo que estés dentro del dungeon. Uh-huh. No importa si te tardas exacto mucho. Y si te quedas de noche, igual. Entonces, por ejemplo, Mago Negro u otras clases tienen algunas habilidades especiales como que absorben MP con cada ataque, pero solo por de noche. Por la luna. Ajá, por la luna. Y igual, si eres el hijo de la luna y eres Amato Roja, pues te conviene ser Black Mage, ¿no? Yo creo que Amato Roja sí es Black Mage. Sí, ella sí es Black Mage. Es la... Igual que del otro lado con la White Mage, solo como que recupera HP de día y así. Entonces, esto también sirve si tú usas un White Mage y quieres que sirva tanto de día como de noche, lo mejor es ponerla como White Mage de job principal y Black Mage de job secundario, ¿no? Ah, pero le tienes que levelear los primero skills Black Mage, ajá, así para es que los puedas aprovechar. Si no, pues están ahí de inútil. Sí. Oso, babas, y eso lo... wey. Ay, güey, no mames, te mató. Me mató, güey, a ver. Pensé que estabas, perro. No, es que yo eso también, babas, sí. El oso sí, babas, está difícil hacer nada. Mira aquí. Ah, la levantamos. Y luego. Débil contra el fuego. Échale. ¿Cómo se llama? Fuego más, ¿no? Y hay fuego más y fuego más más. Fuego más y fuego más más punto com. Es más. Punto com. Te vas a subir pero... ahí a hablarle a la... ¡Qué horrible! Ahí está. Sí, el juego tiene un montón así de... ¡Oh, no manches! Ese güey, el de Last of Us, le digo yo. The Last of Us. Donde Last of Us. Te estaba corriendo, pobrecito. El oso también me corrió y me mató, güey. Según yo estaba bloqueando como en el póker. A ver. Eso es con magias, ¿no? ¿O qué? Sí. Ah, ¿ya les vas a dar puro Brave? Ok. Es que el The Last of Us. Haces acá. Pura gastarte MP a lo idiota. No importa, regresas y te duermes otra vez y ya recuperas toda la... todos tus stats. Ya se murió. Ay, pobrecito. La magia es muy, muy... Creo que Bravely siempre, Jorge, o sea, es lo que recuerdo, sí. Siempre los ataques de magia son demasiado poderosos, güey. Pues a mí me tocó acá mucho que ya llega un punto del juego en el que no es suficiente. O sea, como que muchos enemigos... Sí, yo, o sea, tienes razón. En Bravely, como lo conocemos, así ha sido. Pero aquí ya te ponen muchos enemigos que son fuertes contra la magia. O ya viste tú que se la revierten. Que tú les avientas cualquier spell y te avientan un putazo de regreso. Ajá, o sea... Sí, y sí, usaste Brave 3 veces y te lo regresan 4 y matas a todos. Sí, no, sí te dan tu volteadón de hocico, no te creas. Ya mejoraron ese aspecto en esta entrega. Ahí vas a ir con Paliacates, ¿no? Que está en su casa, que te dicen, oh, sí, voy a recuperar el cristal del agua. Por favor, que se supone que aquí el de viento ya lo tenías y se lo robaron. Uh-huh. Y ahorita vas por el de agua, ¿no? El de viento te lo roba ahí, don mamado, el don Céfiro. Don Céfiro, pero ya grande y moreno. Ándale, ya lo pasaron. Ahí está, mira. Don Paliacate. Él es Steve. Él es ladrón. Uh-huh. Entonces, pues spoiler o no spoiler, evidentemente vas a tener Steve en algún momento. Y cualquier job que quieras, tienes que haber matado a un jefe para robárselo.
Está bien chafa esa analogía de, ah, quiero tu trabajo, te mato para obtenerlo. Te dan asteriscos, en España se llaman asteriscos. No, aquí también, bueno, no aquí, en inglés, como yo lo jugué en inglés, también eran asterisks. Ah, yo pensé que le habían puesto otro nombre. Pero no, eran asterisks. Y es aquí al palacio. En su mansión. De Cortés. Tenemos que ir allí, pero siempre es bueno explorar porque siempre uno encuentra... En cofrecitos. De hecho, abajo a la derecha te dice, esa es una habilidad de... De freelancer. De freelancer, que es que te dice cuántos cofres quedan en el piso de cualquier dungeon o área en el que estés. ¡Ah! Esos, por ejemplo, donde los soldados son bien fuertes contra la magia. Intenta aventarles un spell y no les vas a bajar bien poquito. ¿Ya los tienes examinados? No. No. Pero... Pero hiciste... No, y la musiquita, la guitarrita que sale... Sí, si no, el puro soundtrack. Es una banda tipo Mago de Oz, pero japonesa, la que hace el soundtrack. Se llama Reo. Mira aquí. El güey. De hecho, pueden conseguir el soundtrack en Amazon Japón. Uh-huh. Vamos a ponernos a todos magia blanca. Ponemos defensa física, porque se ve que pegan... Madracillo, ¿no? Eso no tanto, pero sí. Pero lo que quería decirte era que, por ejemplo, estos güeyes yo iba bien confiado. Así, con un Black Knight los mato a todos. Y no sé por qué son bien resistentes a la magia. Así de que les bajas 50. Creo que son débiles a trueno. Mira, les vamos a inspeccionar a uno nomás. Ajá, nomás para ver cómo funciona Libra, ¿no? Espadachín, miscelánea. Le damos 5 pesos. Le damos 5 pesos. Luego 723 de daño. Bueno, está bien. Y te lo auto infliges, ¿no? Mira, yo creo que es electricidad de arco. Ah, sí, le bajaste un chingo. Y le acá cantamos al pie de tu ventana. Ahí está. Y hicieron default. Están guardándose la jugada. Ah, tú te tragaste todos tus turnos con esta, ¿eh? A ver. Sí, pero aquí me curo poquito. Y me echo otro canto. Al pie de tu venta. De los más feos, esos jobs hasta ahorita, pero sí sirve mucho en algunas boss fights. En medio al principio, jefes, ¿sabes? Sí. Hay uno que tiene a la chita Ludueña. El que tiene a chita Ludueña, a ese no le pegues con la chita porque va a ser mitad de daño. Okay. Sí, o sea, de esos soldados, si tú tienes la misma arma que ellos, les bajas la mitad. Entonces siempre pégale a otros que no tengan la misma arma que tú tienes. Y va a disparar 4. Falló. Y... Por jugarle al. Pero mira acá, miscelánea. Otra vez. Marciales. Tu estrategia. Está buena, güey. No, sí. Pero mira, llamas bélicas, sí. ¿Es débil a fuego? No sé, tú pégale. Ya te tragaste todo, güey. Ya no puedes hacer paz. ¡Paz! ¡Prax! Ya no puede ni curar, pero... Ahorita te curas fuera. Ajá. Oh. Ya, overkill. Te puede ir muy mal. Lo malo de Bravely Default es que con cualquier minion de repente estás bien confiado y te parte tu madre como Donosito de hace rato, güey. Ajá. Entonces, sí, este güey venía llorando, escapando de mí y Donosito te mata. Ese dungeon no está tan grande, sí. Ah, esto se ve que... Te dije, ya ves que le bajas bien poquito. Uh-huh. Sí. Y ahí subió de nivel de job, ¿no? Ya es monje nivel 11. Job, el monje nivel 11. Ya casi lo maxeas. Ya casi lo mastereamos, pero... A ver, vamos aquí curándonos. Yo solo puedo entrar ahí, ¿no? No puedo entrar a otro lugar. Sí, esa mansión se trata de activar y desactivar switches. De que algunas puertas están cerradas y cuando pegas en el switch ya abre se abren algunas, pero no sabes cuál y tienes que estarlas buscando y así.
Es el... Ay, no. El... Pues qué padre, ¿verdad? Ay, qué bonito juego. Este, vean sí, ahí la reseña en BroDBG. Ahí está, ya se chequen la reseña, ¿no? De, que hizo Jorgito, que se puso bastante, bastante buena. De Bravely Default 2. Muchachos, la neta, si quieren un buen RPG... Dale a escapar, escápate. Creo que es con R2 y L2, ¿no? Ajá. Pero sí, si no pude, decías... Jorge, no pude. Otra, con el otro, igual, al todos. Ah, ya, mira. Pero sí decías, ¿no? Que es un buen JRPG tradicional por turnos, pero moderno. Está chido. Pero un poquito más moderno. Me gusta más en portátil, o sea, me gustaba más 3DS, ¿sí? Obviamente. O sea, me gustaba mucho visualmente. Este también, pero está bien. O sea, yo creo que... No, pues es que el Unreal Engine 4, que usan ese motor gráfico combinado con ilustraciones clásicas de Final, a mí se me hace muy contrastante, pero como que sí quedó. Y se ve muy bien también en tele, o sea, a 1080p, estos modelos en 3D de los monstruos y se ven bastante chidos. Pero sí, o también, o sea, en un Switch Lite se ha de disfrutar muchísimo, ¿no? Como el viejo feeling de las portátiles. Uh-huh. Ah, mira, sí los mataste rápido. Es que como te tardaste un chingo hace rato con los otros, dije, no te vayas a tardar, mejor escapa. Digo, ahorita vas a tener que regresar al hotel porque... No, mira, aplicas el truco. El de ponerte éter y ya... No. Era y perdí. Ah, ok. No puedo hacer nada. No puedes hacer nada porque pediste. Ajá, hiciste Brave. Pedí prestado mucho, cuidado. Aguas con Coppel. Es una apología a Coppel esto. No, no es cierto. Cuestión. Otra vez hacemos nuestro. Ay, te mama tu estrategia. Te mama. ¡Frag! ¡Estrategia! Te sientes bien chingón. No, mira, aquí agarramos Jorge Díaz. Y dices, tengo un objeto que me deja curarme. Y no puedo usar la tienda. No, la tienda solamente es en el World Map o en un save point. Pero en el dungeon anterior, en el de la bajadita, sí te deja usarlo. Porque estabas en una ciudad. Ah. Aquí estás en un dungeon afuera. Tienes que hacerlo afuera. Aquí hay dos maneras de curarte. O pones una tienda de campaña en el mundo, en el mapa mundi, en el overworld. Uh-huh. O te tienes que regresar a un inn, en algún pueblo cercano. Y ya te curas. Pero aquí y ya vamos te curas rápido. Y ya regresas. Pero ahí está, muchachos. Jueguen Bravely Default, como ya lo dijimos. Un gusto haber estado aquí con Jorgito. Gracias no, por haberlo acompañado. Gran juego. Gran juego, muchachos. La neta, consíganlo ahorita que se puede, porque después seguro es de esos títulos que... Ay, ya está en 4,000 pesos. No lo compré cuando tenía que comprarlo. Hey. Lástima que no nos dieron edición especial para esta ocasión, pero pues ni modo. Bien limitada estuvo, ¿eh? Como que casi no hubo órdenes de eso. Uh-huh. Sí. Entonces ahí, muchachos... Jorgito, nos vemos en la próxima. Gracias, nos vemos a la próxima. Gracias por invitarme y acá andamos para lo que sea. All Things para RPG. Claro. Exacto. Sigan disfrutando de los contenidos de BroDBG. Yo soy Tierra y pues solo me queda decir Fun Aloud.